skin's blurry face, and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. El aire es el 93, Neumáticos Santiago, 1993. Es el tercer modelo de tren del Metro de Santiago, el tercero de rodadura neumática y el favorito de muchos usuarios, incluyéndome. No por algo le dicen que es la Mercedes-Benz del Metro de Santiago. Fue construido por la empresa francesa Alstom, Hec Alstom en su tiempo, basado en el modelo MP89 de la RATP y fue llegando a Chile entre los años 1996 y 2003 en varias tandas, como los NS74. Los primeros llegados del contrato a Chile fueron del 2051 al 2060, incluyendo los trenes 2062 y 2066, los cuales realizaron pruebas por la línea 2, que en su tiempo estaba comprendida en el tramo entre las estaciones Puente Calicanto y Lovallo, hasta que posteriormente fueron estrenados oficialmente el 5 de abril de 1997, en la inauguración de la línea 5 del metro, en su primer tramo comprendido entre las estaciones Baquedano y Bellavista de la Florida. Inicialmente estos trenes llegaron con vagones separados, al igual que los NS74 y el NS88, pero más adelante se les instalarían los fuelles de intercomunicación. Posteriormente en el 98 llegaron más trenes de 6 vagones por orden de otra firma de contrato, que fueron los trenes 2061, 2063, 2064, 2065 y 2067. Los cuales esta vez llegaron incluidos con pasillos de intercomunicación metálicos de la marca Hübner, que permiten la libre circulación de pasajeros a lo largo del tren y aumentar la capacidad de pasajeros transportados por formación. Luego se firmó otro contrato en el cual el mismo año llegaron 6 trenes más en configuración de 7 vagones, del 2068 al 2073, con pasillos de intercomunicación de la marca Hübner igualmente, los cuales fueron puestos en operación en la línea 1. Finalmente, entre los años 2002 y 2003, llegó la última tanda de trenes por otro contrato firmado. En ella venían los trenes del 2074 al 2084, con pasillos de intercomunicación de goma enteriza Faiveley, de los cuales el 74 era de 7 vagones y los restantes eran todos de 8 vagones, los cuales entraron a operar en la línea 1. Además, venían 5 vagones remolques extra para alargar a los trenes 2061, 63, 64, 65 y 67 respectivamente, y con fuelles de goma enteriza Faiveley para los primeros trenes que llegaron a Chile en el 96, dado que estos venían con vagones separados, como dije. Y si se lo preguntan qué pasó con la parte cerrada de los primeros 12 trenes, pues algunos fueron chatarreados, otros aparecieron en venta por el 2018 y este en particular, como se ve en la foto, fue utilizado para hacer una cabina de seguridad en los talleres de Neptuno de la línea 1 del metro. Durante el transcurso del tiempo, por el 2001, algunos NS74 fueron intercambiados por algunos NS93 para que estos operasen en la línea 1. Hasta que básicamente del 2002 hasta mediados del 2009, todos los NS93 prácticamente operaban por línea 1. Por el 2010, los de 6 vagones volvieron a operar en la línea 5, mientras que los de 7, entre 2010 y 2013, operaron por línea 2. Bueno, que en esta línea igual operaron los de 6, 7 y 8 vagones. Hasta que después, por el 2014, fueron distribuidos. Los de 8 quedaron en la línea 1, los de 7 quedaron entre las líneas 1 y 5 y los de 6 quedaron en línea 5. Hasta que finalmente, los de 7 vagones quedaron todos en la línea 5. Y el Metro de Santiago deberá pagar más de 13 millones de pesos por el descarrilamiento que ocurrió en 2012 y que arrasó con el patio de un conjunto habitacional y destruyó 4 vehículos. Por el año 2012, una unidad NS93, el 2069, sufrió un descarrilamiento en los talleres Lobo Valle, el cual dicho tren impactó un edificio habitacional colindante al taller, dejando varios daños consigo. Mientras el tren se reparaba consigo, utilizaron algunos de sus vagones, específicamente el N3069, N5069,
R4069 y NS1069 para alargar a otros NS93, como los que fueron el 2064, 2065, 2066, 2070, 2073 y 2074. Hasta que finalmente, el 2069 fue repuesto en circulación a finales y o comienzos del 2014 y 2015 respectivamente con un vagón menos, dado que el R4069 se lo dejaron al 2066 y hasta el día de hoy lo sigue teniendo. Por el mismo año, a mediados del 2015, el tren 2073 sufrió un desperfecto en la línea 1 tras sufrir un amago de incendio por un corte de frenos, el cual dejó inutilizable el coche R4073. Si bien a finales del mismo año el tren fue repuesto a operación a línea 5 en configuración de 6 vagones, a mediados del 2019 el tren fue dado de baja dado de numerosas fallas. Y utilizaron los vagones N1073, N5073, N3073 y N2073 para alargar a los trenes 2070, 2072 y 2074, que se demoraron algunos meses en instalar tales vagones. Mientras que el otro faltante, el 2071, se demoraron un año en instalar el vagón para que funcionara con normalidad, debido a que Metro se las ingenió para convertir el coche madre del 2073, o sea el N2073, a coche motor, el cual luego pasó a tener la denominación N6071 según tengo entendido. Esto lo explico más detalladamente en el video que aparece en pantalla, el cual estará en la descripción del video. Mientras que a finales del 2020 empezaron a mandar algunos NS93 de 8 vagones a línea 5, ya sea por apoyo por el día, apoyo temporal dado a la avería de algún 74, cosa que ya no se hace al día de hoy debido a que sale más fácil pedir un NS16 de línea 2 que un 93 de línea 1, y o pruebas para un proyecto con respecto al futuro de estos trenes. Y salió como del río. Hay un palo. Palo. La verdad ahí está. Ahí está el palo que tenía. En el año 2022, el 17 de mayo, un tren NS93, el 2083, sufrió una falla eléctrica en la estación de las rejas de la línea 1, debido a que en este se expuso el cofre donde venían las baterías, debajo del vagón S0163, si mal no me equivoco, lo cual provocó un arco eléctrico y el cierre temporal de la línea 1, hasta que se retirara tal modelo de la vía, el cual fue llevado inmediatamente a los talleres Neptuno para su respectiva reparación, la cual debería culminar en un tiempo más adelante. Estimadamente en unos meses más. Metro también en ese mismo año sacó un proyecto de modernización para los NS93, cuyo propósito es alargar a todos los 93 de 6 y 7 para dejarlos a todos de 8, con mejoras como la inclusión de aire acondicionado, pilotaje automático, como también alguna que otra mejora computacional. Es literalmente lo mismo que hablé en el video que mostré anteriormente, solo que en ese momento hablaba de lo que podría ser y qué tren podrían haber dado de baja. Ahora les explicaré qué pasó con eso. Para ello se dio de baja el tren 2069, cosa que siempre estuvo en lo correcto, para alargar a 4 NS93 de 7 vagones que operaban en línea 5, los cuales fueron intervenidos y cambiados a línea 1 paulatinamente. El primero en salir de esta intervención fue el 2068, el cual se demoró un año en ser intervenido dada a la instalación del vagón, instalación de pilotaje automático, CBTC, aire acondicionado, entre otros. Después con el tiempo salieron los tres restantes, que fueron el 2064, 2065 y 2067. Y hoy en día se encuentran realizando servicio en la línea 1, por lo tanto,
De los 34 trenes que llegaron originalmente, hoy en día quedan 32. 11 de 6 vagones, 3 de 7 vagones y 18 de 8 vagones. Las características de estos trenes es su gran forma aerodinámica y futurista en los vagones y sus cabinas, sus colores característicos azul y celeste, sus interiores en acabados en color blanco crema, con asientos de fibra de vidrio en color anaranjado, pasamanos hechos en aluminio cepillado, una amplia zona vidriada en sus puertas al igual que en sus laterales y sus icónicos sonidos de partida y frenada, los cuales son una maravilla para muchos. Aquí un video para que sepan a lo que me refiero yo. Algunas de las ligeras diferencias que tienen los NS93 que operan entre las líneas 1 y 5, sea estética o técnica, es que se diferencian en su acabado que tienen en el lateral de las cabinas, además del pilotaje automático, ya que los de la línea 1 tienen el avanzado pilotaje automático CBTC y los de la línea 5 poseen el pilotaje automático SACEM. Aunque si bien los de la línea 1 también poseen dicho pilotaje automático que usa la línea 5, no se utiliza en parte porque no es necesario. Igualmente, hacer el cambio de pilotaje entre CBTC y SACEM y viceversa es muy complicado. De hecho, es por esta misma razón por la cual ya no mandan casi nunca un NS93 de 8 vagones a línea 5, por varios motivos. Primero, no poseen las rutas expresas y segundo, el pilotaje automático, porque de verdad que es muy complicado. Ahora pasemos a los datos técnicos del tren. Ancho de vía, 1435 milímetros. Voltaje requerido, 750 volts de corriente continua. Sistema de tracción. Motores trifásicos asíncronos de corriente alterna de tipo GTO con un inversor en cada vagón para funcionar con corriente continua. Velocidad. La velocidad máxima de estos trenes son 100 km por hora, aunque comercialmente el máximo permitido son 80 km por hora. En todas las líneas es así. Pilotaje. Tenemos el CBTC utilizado por los de la línea 1 y el SACEM que son utilizados por los de la línea 5. Composiciones 6, 7 y 8 vagones, en donde el S es el coche remolque con cabina de conductor, el coche N es un coche motor, el NP es un coche motor con equipo de pilotaje automático y el coche R, el cual es un coche remolque.